La oficina del SITBEN del municipio de Arauca cumplió con la metodología tipo 4, el cual se realizaron las encuestas el año anterior para el mes de diciembre. En junio se conocerán los resultados. La oficina del SITBEN del municipio de Arauca entregó un balance sobre la SITBENización con la metodología 4 en el municipio capital. Ahora falta esperar que el Departamento de Planeación Nacional DNP entregue los resultados. En diciembre terminamos con el nuevo proceso del SITBEN metodología 4, que posiblemente en Colombia se estará aplicando o estará dando a conocer posiblemente en junio de este año 2020. Es bueno recalcar a la comunidad que aquellas personas que no quedaron SITBENizadas, estamos a la espera de que el DNP, el Gobierno Nacional, nos cierre base de datos y nos autorice el volver a hacer el proceso de SITBEN demanda, porque lo que hicimos hasta diciembre fue SITBEN barrido. ¿Qué es SITBEN barrido? Que nosotros como municipio fuimos a cada una de las viviendas y a cada una de las veredas del municipio. Con SITBEN demanda es el usuario quien viene, quien solicita que le apliquemos la encuesta solicitándola aquí en la oficina. Según el jefe de la oficina de SITBEN, Javier Romero, los encuestadores estuvieron en el área rural y urbana de la capital araucana. Estuvimos en todos los barrios del municipio de Arauca y estuvimos en todas las veredas del municipio. Desafortunadamente no todo el mundo pues quedó SITBENizado por múltiples razones. Algunas personas no estaban en las viviendas, otras no quisieron que les aplicáramos la encuesta. En el área rural cuando fuimos, pues es entendible que muchas personas no estaban porque pues estaban trabajando. Entonces, aquellas personas que no quedaron en el SITBEN, hicimos un grueso de 18.000 hogares más o menos, cerca de 55.000 personas SITBENizadas en el municipio de Arauca. Entonces, para aquellas personas que no quedaron SITBENizadas, pues es comentarles que posiblemente después del 20 de febrero todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo vamos a empezar nuevamente hasta que el DNP nos cierre base de datos y nos autorice nuevamente a trabajar con la metodología del SITBEN. El funcionario aseguró que las personas que no fueron SITBENizadas tendrán que solicitar en la oficina del SITBEN la encuesta. Sí, el usuario ya tendría que venir acá. Nosotros tenemos ya pues personal contratado. Esperemos que para esa fecha ya esté contratado, para que nosotros trabajamos por comunas. Entonces, cada de acuerdo al sector donde vive la persona vendrá, solicitará su encuesta y el encuestador al día siguiente irá y le hará la respectiva encuesta para que quede obviamente en la gran base nacional del SITBEN 4. Por el momento se desconoce los puntajes de la metodología del SITBEN 4. Se seguirá aplicando la número 3. Todavía no sabemos nada de puntajes de la metodología 4. Por ahora el SITBEN que está es en la metodología 3, la que está sirviendo. Es la única que existe por ahora. La metodología del SITBEN 4 todavía no se sabe nada con respecto a puntajes, cómo va a ser, porque pues todavía no se ha consolidado la base nacional. Estamos a la espera, que creo que pues algunos municipios del país todavía no han terminado de aplicar esta metodología. Y vuelvo, repito, posiblemente creo que en junio creo que ya se da la gran base y ya hay bastantes cambios con respecto a la que estamos utilizando hoy en día. Entonces, pues la idea es que todas las personas que hemos SITBENizado en el municipio. Se aspira que en el mes de junio se conozcan los resultados del SITBEN en todo el territorio colombiano.